Hola, hola Erika, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, 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 un placer. Qué bueno los libros atrás, me gusta. Ah, sí, sí, no me los he leído todos, ¿eh? para que sepan. sí. sí. No, no, te pasan las mías, este, <laughs> Coleccionista y ahí voy poco a poco, en serio. Te lees un poquito, lo cierres, lo marcas, lo rayas, te <laughs> vas para el otro y así vas. Sí, un placer saludarte, en serio, de verdad que sí. Bueno, Marta, ya veo que estás equipadísimo. Aquí estamos, listos para conversar sí, un rato. Qué bien. Vieras que tenemos algo en común también, aparte de los libros y las torres de libros. Ambos estudiamos publicidad y nos metimos en radio, televisión y comedia después. O sea, que la culpa es de la publicidad. <laughs> yo no sé qué tenía el agua. ¿Vos, <laughs> ¿Vos en algún momento intentaste o pensabas realmente trabajar en publicidad, metida en una agencia o te pasaron las mías? No, no, no. De hecho, hiciste, hiciste eh, pasantías. No, no, yo ni siquiera entré a la agencia. No, no, no. no yo, yo hice pasantías. Y en mi primera pasantía dije, nunca en mi vida voy a estar con de publicidad, <laughs> jamás Ajá. en mi vida voy a hacer esto. Porque, bueno, además que yo estudié, yo no sé en qué año estudiaste tú, pero en los 90, y bueno, la tecnología estaba muy lejos de nosotros. Sí. Y dije, no, no, qué aburrimiento. En verdad lo que pensé fue, bueno, ¿será que trabajo en el departamento creativo? Pero estas cosas de departamentos me parecían tan, tan, no, no, no. Yo no sabía que esto, esto, no lo imaginé que estoy a hacer así de esta manera tan estructurada. No, en, en, mi, en mi caso, yo, yo sabía cómo era, pero yo estudié publicidad, yo también yo, hace mucho tiempo estudié publicidad, eh, precisamente por todo lo que podía aprender de computación, de fotografía, de o sea, cosas que me iban a servir para lo que realmente quería. Pero sí, sí, imagínate. Eh, algo que me pasó también, igual que vos, es que también tuve un programa matutino, pero yo soy la persona menos matutina del mundo, soy 100% nocturno. Yo te quería preguntar, ¿qué de tu carrera? ha sido lo que menos te, te ha representado. Que decís, lo hago porque me encanta, pero, pero no soy muy yo esto. Este, cúnsele, qué buena pregunta. Además, bueno, yo creo que si la oportunidad es la oportunidad, uno se adapta. Claro. Completamente. Y, es, eh, <laughs> y maduras y te vas adaptando y bueno, la, una oportunidad te lleva a otra y tienes mejores horarios. <laughs> eh, cúnsele, pero aquí no sé, yo, yo creo, Walter, que, bueno, claro, ese programa en la mañana, lo que pasa es que más nunca lo hice. Tuve cuatro uh -huh. años jugando y... Eso me cambió, dejé toda mi juventud en esa cabina de radio de 6 de la mañana a 10. También, 6 de la mañana, entraba bueno, a las 5. Sí, sí, no, no, no más. No, 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 pero después sí fui, peleé los horarios siempre de que eran de día. Yo prefería entrar de día uh -huh. y salir de noche que entrar de noche claro. y salir de día. Este, Pero no, yo creo que yo, Walter, surfé mucho la adaptación en cada uno de los proyectos y siempre tuve claro uh -huh. que una oportunidad me iba a llevar a otra. Sí me pasó. Bien era un poco incómodo que después que yo ya venía haciendo radio y siendo tú sabes manejando la irreverencia y el humor claro, claro. entrar en formatos un poco más serios Uf, estructurados. cuadrados me pasó lo mismo en televisión sí claro. por ejemplo hace plácido <laughs> sí, sí, sí. no no sé uh -huh. si viste ese formato uh -huh. claro. yo, Sí tenía un, unos momentos de, de no estructura que era como que eh, en el casting entrevistar a los chicos claro. y, ¿Sabes? Haciendo el casting en el estadio, en estos sitios gigantes donde había tanta gente, era maravilloso. Pero, pero ya... lo demás muy estructurado. Después uh -huh. entrabas, entonces era el jurado que hablaba en un momento dado, uno que hacía. Entonces ahí como que me sentía que no estaba haciendo nada, pero estaba claro. haciendo el formato más hermoso que había tenido mis manos, más internacional, pero yo estaba incómoda. Como que claro. no puedo hablar, no puedo decir. No puedo en decir... ese punto fue porque yo recurrí a la comedia. Eso fue lo que ah, me impulsó bueno. a buscar stand-up. Claro, para, claro, entonces sí, claro. uno nivelaba, ¿no? Como que yo, claro, el, claro. yo nunca dejaba de hacer radio, entonces yo por ahí drenaba claro. ¿no? lo que no podía decir en tele. No, y vos has estado expuesta a muchos programas que son así, con formato de entrevista, de invitados, etc. ¿Qué diferencia de esas experiencias anteriores de Ojos de Mujer? Porque uno diría, ok, otro programa de entrevistas, pero no lo es, no es otro programa más. Bueno, fíjate que no es otro programa más, primero es un programa que se, yo, yo siento que se está adaptado a los nuevos tiempos, o sea... Ajá, ajá programa donde nos invitan a nosotras cuatro, a Carla, Elizabeth, de y yo, a hablar realmente de lo que sentimos, claro. hablar realmente de lo que vemos en una foto sin contexto o lo que nos genera o la emoción que tenemos en ese momento o la incomodidad que nos produce el tema. Este, yo, yo, bueno, como tú, Walter, uh -huh. hemos visto mucha televisión, pero la invitación a hablar desde, desde ni siquiera un personaje, como que me, me, a mí me llamó la atención cuando me invitaron a hacer Ojos de mujer hace tres temporadas. Uh -huh. Fue pues, eso, pues, o sea, que, que, ¿cómo es la dinámica? Bueno, ustedes hablan de unas fotos que ven. Sos ajá. muy vos, muy, muy vos. Claro. Exacto, pero ¿cuánto tiempo hay para hablar? Porque, bueno, quizás es un tiempo muy corto, ¿no, Erika? En casi diez minutos por bloque. Pero, ajá. Y cada quien va a tener. Demasiada <laughs> un... libertad para mi gusto. <laughs> y, y, y cada quien va a tener un papel de donde habla, ¿no, Erika? Más bien las estamos invitando para que cada una, por lo que representa. Wow de su opinión qué bueno qué maravilla y qué vamos a hablar bueno de empoderamiento femenino de las cosas Muy que nos pasan. pero bueno esto está demasiado alineado de las cosas que estoy haciendo yo ahora en un formato claro. de... que como bien sabes el podcast no no es, es de nicho es sí, algo sí, sí. No es tan masivo como todavía no o sea todavía no es tan masivo en español como lo es este en el mercado americano claro. entonces sí fue para mí una oportunidad de hacer algo que estaba alineado a, a como yo me sentía. Los proyectos. No, y se trata de crecer también, porque a usted te han pasado las mías, igual, siguiendo con el paralelismo, sí. vimos mucho lo de los medios de, de comunicación estructurados y de repente entran las redes sociales y de repente otros medios donde ya es uno, el, el medio y el canal, el que tiene la posibilidad de hacer cosas. Es, es, es increíble. Y qué bien por vos que tengas un programa donde puedas eh, hacer eso. Ya con tres temporadas, ya es un programa con kilometraje, ya hay historias, ya hay anécdotas. ¿Tenés alguna en particular que te haya llegado mucho, que vos digas, esta historia o esta anécdota, la voy a recordar durante mucho tiempo. Mira, fíjate que ahorita estaba hablando precisamente que esta, estos tres años, estas tres temporadas, he podido ver cómo, cómo, to, cómo vamos cambiando, pero seguimos siendo la misma persona. Okay. Pero todas hemos cambiado, todas hemos, hemos madurado, hemos cambiado, hemos soltado cosas en nuestra vida que nos pesaban a nosotras como grupo de, de mujeres. Como equipo, ajá. ¿eh? Y, y eso es bonito poder darnos cuenta que que sí vamos cambiando y vamos cambiando de opinión y vamos cambiando de manera de pensar, que no somos personas fijas, que pensamos de esta manera. Claro, claro. Un sistema de valores, por supuesto, pero qué bonito es, es cambiar. Fíjate que una anécdota que tengo con Chiqui Bombón, la uh -huh. primera temporada, yo se lo dije al aire y fue duro decírselo, pero bueno, ya que el formato lo permite, porque nada como, nada como estar en un formato don, donde nos permite claro. ser, ¿no? Uh -huh. Y nos, nos empuje a ser vulnerables. Este, y no ser perfectas, ¿no? Ah, que qué le, qué le diste. formato Este, pero yo pude decirle a la Chiqui Bombón en, en la primera temporada que cuando a mí me dijeron que ella, porque yo juzgué, yo juzgué a la Chiqui antes de sentarme con ella, como pasa en el show, en el show nos enseñan una foto y juzgamos y damos nuestra opinión antes de tiempo, antes que nos expliquen qué, qué pasa en la foto o quién es la persona de la foto o qué pasó. Y entonces yo agarré esa, eso. Eh, eh, la dinámica del programa y decir que a mí me pasó eso con chiqui bombón que yo la juzgué antes de tiempo antes de conocerla que teníamos muchísimas más diferencias y que me parecía que yo no iba a poder hacer tú sabes eh, hacer química con ella y me fui dando cuenta programa tras programa que teníamos muchísimas más cosas en común que diferencias simplemente que la juzgué porque nos vemos diferentes, hablamos en tonos diferentes escuchamos otro tipo de música, y se lo dije al aire y ella me lo agradeció, yo también agradecí mucho que se lo pude decir, porque, porque tenemos muchísimo más en común y eso fue para mí una enseñanza. Y, y poder estar en esta tercera temporada, estar más unidas que nunca, ver cómo nos pasan las mismas cosas, somos mamás de adolescentes, nos pasan las mismas cosas con ellos, nos pasan las mismas cosas como mujer, veo que está trabajando mucho, yo me veo reflejada en ella cuando tenía su edad. Y poder dar un consejo y decir, te vas a quemar, y ella decir, me estoy quemando, este y podernos, tú sabes, ayudar cada quien en sus facetas. Eh, es, es bonito, y eso es una anécdota que, que tengo en esta temporada con ella, este, y se lo volví a decir, y, y, y seguir aprendiendo de ella, emocionarme con sus proyectos como si fueran míos. Y, y además, este no, ya nos conocemos tanto que también fue bonito traer una invitada por programa porque nos sacó de nuestra de comodidad también. Claro. Ya bueno. nos conocemos, ya estamos como que muy acopladas cada una, ya más o menos podemos adivinar qué vamos a opinar. <laughs> en cada foto. Pero ver otros ojos, este, invitadas diferentes en cada programa, nos sacó de nuestra comodidad y, y, y nos hizo pensar diferente y reaccionar diferente y hasta no estar de acuerdo en un momento dado, pero ante todo tener respeto por lo que cada uno opinaba, ¿no? Y tener conciencia de que había... Una mujer más y que tenía que tener su espacio para hablar. Y eso también es importante, Walter. A veces no nos damos espacio para hablar. Y yo vengo desde este lugar creado desde el podcast, donde nos tenemos que dar espacio para escucharnos. Y ese espacio es, es de aprendizaje para todas. Claro. Y aprendizaje y crecimiento personal. De verdad, muchas gracias por, por tu tiempo, por muchos años y temporadas más. Espero que nos encontremos sí. allí en el camino y un placer conversar con vos, de verdad. Un abrazo, Walter, y éxito para ti también. Y bueno, ahorita falta tu podcast Remensión para seguir con los paralelismos. Tengo dos podcasts ahorita. Ay, ya, perfecto, invítame. Ahí te, perfecto, no. ahí te invito a, a uno. Okay, <risa> <sale>. <risa> Chao.